Muy buenos días en esta hermosa y bonita mañana de este sábado. Estamos aquí en su programa Caminando en Fe con su servidor, el pastor Juan Herrera, y que les dice bienvenidos en esta hora a esta su programación. Al lado mío están los hermanos pastores, hermano Juan Ramón y Jaime López, que les dicen buenos días. Buenos días, gracias por dejarnos otra vez entrar en sus casitas. Esperemos poder ser de bendición para usted y su familia. Bien, le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar aquí con ustedes y bien, compartir la bendición. Recuerde, hoy Dios tiene algo grande para usted. Así es, hermano Jaime. En esta mañana vamos a hablar sobre un tema muy importante que son milagros y vamos a leer una escritura que tenemos aquí a la mano. Dice así, Lucas 16, 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Dice, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Qué interesante escritura, ¿verdad? Ya que vamos a hablar de milagros, hermano Jaime, en esta mañana. Sí, ¿qué hemos? Esto está hermoso y emocionante cuando hablamos de milagros. Cuando hablamos acerca de que Dios como obra, ¿no? ¿Y qué es un milagro? Es algo sobrenatural. Algo que está arriba de lo natural, algún hecho, acontecimiento, evento que sobrepasa lo sobrenatural. Y puede ser una sanidad, puede ser algo extraño para que quiebra las leyes naturales. Es algo hermoso. Y hermano, yo creo que usted iba a hablar algo acerca de un evento que quebró las leyes naturales, ¿no, hermano? Sí, estaba recordando, estaba leyendo que cuando Eliseo iba por ahí caminando, ¿no? Y estaban unos trabajando y se le cayó el hacha en el río. Entonces el hombre exclamó, ¿verdad? Porque dijo que la hacha no era prestada. Lo que me impresiona eso es que él hizo agarrar un palo y lo metió y el hacha se le pegó al palo. ¿Y flotó? El metal, ¿verdad? Y flotó el hacha. Entonces eso es algo tan natural porque no pasa. Pero solamente que hubiera sido imán lo hubiera sacado, ¿verdad? Pero un palo natural, sí, sacarlo. Entonces esas son las cosas sobresalientes que a veces uno no entiende. Es igualmente que en la sanidad, ¿verdad? Como a veces en la sanidad hay una persona que mira está enferma, está paralítico, o sea, ora por él y de repente está caminando. A mí me pasó acá en Reynosa, en un lugar donde estaba, nos llevaron para por una señora que estaba enferma, no caminaba, estaba toda encogida. Entonces yo me puse a orar por ella y comenzamos a ministrarle, orar. Y llegó un momento en que sin pensarle yo le dije, levántese. Y se levantó, temblando se levantó. Y se quedaba así nada más, le digo, afirme sus pies. Y seguí orando por ella, afirme sus pies, levante sus manos. Estaba así, comenzó a levantar las manos. De rato ya tenía las manos levantadas y los pies firmes. Le digo, ahora camine. Y yo nunca había visto así en el ministerio mío, hacerlo tanto así, pero no sé por qué Dios me vio en ese rato, ¿no? Y la mujer comenzó a caminar, y después ya andaba caminando. Y se le fueron afirmando sus pies. Y dije, bueno, eso está bueno, ¿verdad? Lo que Dios hace es algo sobrenatural. Exactamente, hermano. Y no, un milagro no es tan solo ver un enfermo levantarse. Hermano Juan Ramón, ¿cuántos milagros no has visto tú? Yo creo que has visto un milagro, por ejemplo, el milagro de la salvación. Es el milagro que una persona cambie. Eso es un milagro tremendo. Porque ¿cuántas veces hemos tratado de cambiar? Aún vamos a ponerlo así. ¿Cuántas veces han tratado a la gente de dejar de fumar y no puede? Pero ¿cuántas veces cuando viene a Cristo Jesús en una oración de fe, acepta a Jesucristo como Salvador y hay un cambio de vida? ¡Eso es un milagro!
¿Cómo pudo hacer eso? Hermano Juan, yo creo que tú también tienes milagros ahí que contarnos. Bueno, en nuestra vida personal, pues han habido milagros. En la iglesia, por supuesto, han habido muchos milagros. Han habido cosas extraordinarias. Hablando de tomar, según los hombres de hoy en día, dicen que una persona que es alcohólica nunca deja de ser alcohólica. Entonces, ellos dicen que viven un día a la vez. Pero, por ejemplo, allá en la iglesia sucedió uno de estos casos. Bueno, no uno, han sucedido muchísimos casos y ha sucedido en todas las iglesias. Pero, por ejemplo, uno en la iglesia, un hermano que se llama Pedro, ¿verdad? Un gran hermano que está ahí con nosotros, resulta que el hermano era alcohólico por 40 años. Él tomaba todos los días, nunca dejaba de tomar. O sea, él decía que nunca tenía crudas porque nunca las dejaba llegar. Entonces, todos los días era tomar y tomar y realmente... Él quería dejar de tomar, pero no podía. Y había intentado varias cosas para hacerlo, pero no podía. Entonces, lo que hizo, un día que tuvimos un retiro espiritual, él decidió acompañarnos. Y en una de las oraciones, como tú dijimos, y una declaración que se hizo, en ese momento el hombre cayó, quedó impactado. Y a partir de los demás días, dice que él sintió algo diferente en su cuerpo, deseos de ya no tomar. Y no tomó el día, no tomó el segundo día, el tercero, la semana, el mes, el año, 2 años. Ahorita, ayer precisamente platicaba con él y él me dice, pastor, ya tengo 6 años de que dejé de tomar después de no haber tomado durante 40 años. Teníamos otro joven que tomaba, inclusive él tenía problemas bien severos porque la policía ya lo había agarrado 2 o 3 veces, tenía algunos delitos por esa causa. Y él lloraba porque decía, realmente estoy destruyendo mi vida y no solamente la mía, estoy destruyendo la de toda mi familia. Y él también intentó varias, fue Alcohólicos Anónimos, un programas extraordinarios, pero no había logrado nada. De tal manera que también en una oración que hicimos un domingo, ¿da? Una oración de fe, él dejó de tomar y ya tiene aproximadamente también alrededor de 6 o 7 años después de haber tenido toda una vida desde pequeño tomando, pero lo mejor, como dices, hermano Jaime, es que ellos han tenido ahora el gozo de la salvación. Yo creo que Dios hace milagros con un propósito. El propósito no tanto no es la sanidad, sino yo creo que es el llevarnos a la salvación eterna. Y yo creo que también el milagro, el propósito es darle la gloria a Dios. Sí. El darle la gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando empecé, mano, el ministerio, tenía 17 años, me mandaron a Acapulco, a mi primera iglesia grande, 300 miembros, tenía 17 años. Yo llegué y le dije al superintendente, ¿qué hago? No sé nada, es la primera vez que salgo de mi casa y me dan 300 miembros. Y me dijo él, aprende a orar, busca a Dios y escucha a Dios. Y yo me acuerdo un día que yo estaba predicando, él vino en la noche y él estaba atrás de mí, él iba a predicar, yo estaba dirigiendo la alabanza y de repente entra por allá, por la puerta de atrás, un hermano que le llamamos el güero, con su hijo muerto. Y corriendo y llorando, y paró la alabanza y llorando, dice, pastor, se ha muerto mi hijo, se ha muerto. Y el niño estaba intacto, estaba con sus manitas para atrás, sus piecitos así, y me lo da a mí. Dice, ore por él para que sane. Yo dije, Señor, ¿qué hago con este pequeño? ¿Qué hago? Y yo volteo y veo al superintendente, no, mi sonrisota. Yo le dije, superintendente, aquí está, ore por él. Y él así automáticamente puso sus manos para atrás. Dijo, yo no soy el pastor aquí, tú eres el pastor. Y le digo, ¿y qué hago? Y él me dice, ora, levántalo en fe y Dios va a hacer el milagro. Pero viene una cosa bien interesante, viene un choque en mi vida. Digo, ¿será cierto que va a hacer Dios el milagro? ¿Será que voy a quedar en vergüenza con mi iglesia? ¿Será eso? Y entra un choque de sentimientos. Pero me acuerdo lo que me dijo el pastor, me dijo, levántalo. Yo me acuerdo que levanté ese niño. Cuando lo levanté y empezamos a orar, lo levanté así, el niño empezó a llorar y a patalatear. Eso fue un avivamiento tremendo. De una iglesia de 300 se convirtió en una iglesia de 600 personas. ¿Por qué? Porque los milagros es para darle la gloria a Dios. Porque nosotros no hacemos milagros. El hombre no hace el milagro. Yo no soy el que hago el milagro. Dios es el que lo hace y tiene un propósito. O sea, el milagro, hay un propósito en cada milagro. En la salvación que tú tuviste, el encuentro personal que tuviste, tuvo un propósito. O sea, el milagro tiene un propósito. Ganar almas, impactar al mundo, pero no como negocio, no como show, sino para darle la gloria a Dios. Ya, muy interesante, ¿verdad? Vamos a hablar enseguida del milagro que Dios ha hecho en tu vida. Pero queremos anunciar un
un programa que precisamente es en milagros lo que va a pasar. Es un milagro maravilloso. Y aquí está el pastor Ramón. Bueno, aquí tenemos un evento, ¿da?, que queremos que usted lo vea, nos acompañe. Va a estar este hombre que se llama Gabriel Nájera. Él es un hombre que, pues, es un milagro, ¿verdad? Cuando él nació, Gabriel Nájera, pues todo, nadie quería dar un centavo por él. Había nacido en una forma sin brazos, con unos pies muy pequeños, y también había nacido con sus pies en una forma muy deteriorados, muy, muy mal. Y entonces, pues, todos pensaban que él no iba a valer mucho y no se iba a poder valer por mucho. Yo creo que la gente pensaba que tal vez le iban a poner un botecito en el cuello y lo iban a poner en una esquina. Pero él dice algo increíble. Él es un hombre cristiano y dice, todo lo puedo. Dice que un día escuchó que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él superó todo lo que fueron ataques de los niños, que a veces cuando somos niños somos muy crueles, superó muchas situaciones, de tal manera que él ahora tiene un tema que se llama si yo puedo, tú puedes. ¿Y qué es lo que él pudo? Lo que él pudo fue hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, él se convirtió en un ingeniero en computación, o sea, con sus pies, abre las computadoras, agarra un desarmador, saca los discos duros, hace muchas cosas en una forma extraordinaria. Pero no solamente eso, sino también él logró superar que un día dijo, yo quiero ponerme el reto de manejar. Y entonces compró su carro, todos decían, pues muy bonito tu carro, pero ¿para qué lo manejes? Y él lo que hizo fue sentarse, meterse así por el cinturón de seguridad, agarró con su pie izquierdo el volante y con el pie derecho el freno, el stop, y todavía ponía los CDs del carro. Entonces, es algo extraordinario que yo he querido traerlo para muchas personas que piensan que no pueden con el ministerio. Él tiene un gran ministerio, predica en escuelas, en lugares muy grandes. Va a estar con nosotros en una forma muy especial, va a estar con nosotros este próximo sábado, el sábado 8 de junio, ¿verdad?, a las 7 de la noche, va a estar ahí con nosotros. La dirección yo se la voy a dar ahorita, ¿verdad?, no se lo pierda. Si hay un donativo que dar, porque hay que pagar algunos gastos, pero es algo increíble para que pueda llevar a sus hijos, a sus jóvenes, a aquellos jovencitos que han quedado como bloqueados y se sienten menos o no pueden avanzar, es importante que vayan y vean esta gran oportunidad que vamos a tener. Si usted tiene en unos minutos, yo voy a poner voy a dar la dirección, voy a dar mi teléfono que siempre está ahí en pantalla, pero también le voy a dar la dirección. Vaya, aparte su lugar, hay muy pocos lugares y va a ser algo extraordinario para usted y para su familia. Nájera, Gabriel Nájera, un hombre cristiano extraordinario. Qué interesante. Debe de ir a verlo. Pues ya, yo creo que esos son los milagros que queremos ver. Creo que el milagro que queremos ver más que todos los pastores es salvación. Amén. Salvación. Pero cada milagro tiene diferencia, ¿no? Y yo quiero expresar un poco acerca del testimonio mío, porque ustedes me han visto últimamente aquí, me vieron con cabello, un cabello bonito, abundante, negro, con canas, pero de repente me ven sin cabello y dicen, no, el hermano cambió de look. No es que yo cambié de look, es que me hicieron cambiar de look. La cuestión es que me detectaron cáncer, y un cáncer a nivel 4, que es el más elevado, donde el cáncer, el número 1 es pequeñito, el número 2 está más grande, el número 3 es cuando lo tienen grande, pero en un solo lugar. El 4 nivel es donde ya se piensa a esparcir en diferentes lugares. Entonces ya no lo pueden operar. Cuando tienen el cáncer de mama, pueden operar la mama y implantar otro, hacer otro. Es más sencillo. Pero cuando lo tienen regado, ya no hay remedio. Entonces, vino a mi vida esto. Después de unos años, vino a mi vida esta situación. ¿Y qué hacer uno? ¿Y qué hacer como predicador, como persona que estás buscando a Dios y que crees en milagros? ¿Qué es lo que hacer? Yo recuerdo cuando me dijeron que estaba en nivel 4, estaba mi hija, y ella lloró. Yo lo único que le dije, mija, esto es el empiezo de algo nuevo. Es algo nuevo lo que vamos a empezar. Es el empiezo, no es el final. Yo siempre he creído que Dios tiene planes para todas las cosas. Sí se siente frustrado, sí se siente como que te para. Y todo esto que está te paraliza para que no obres en la obra de Dios. Pero yo tomé una decisión. Dije, yo he estado sirviendo a Dios por 30 y tantos años. ¿Esto, un cáncer me va a parar?
Yo dije, no, no me va a parar, al contrario, voy a predicar más. Y se me abrió la puerta aquí con mi hermano Juan, venir a testificar y a predicar. Me sentí útil, se me abrió la puerta con mi hermano Juan, ir a trabajar con los capellanes. Dios abrió la puerta, entonces fue algo bien impresionante para mí. Ahora, me pusieron quimo, sí, por eso se me ha caído el cabello y por eso me corté el cabello. Pero que Dios está haciendo el milagro. Hace 2 semanas me junté con la doctora y me dijo, el cáncer de tu pierna ha desaparecido, el cáncer de tu estómago, de afuera de tu estómago está desapareciendo, o sea, está casi nulo. Solamente el cáncer de tu esófago, que eran 13.1 milímetros, ahora estaba en 3.8, o sea, está desapareciendo. Yo creo que esto es un milagro de Dios. ¿Y para qué? Para darle la gloria a Dios. No para decir que yo soy bueno, no, porque he cometido errores muy graves delante de Dios. Pero la misericordia de Dios, y esto lo está haciendo para darle la gloria a Dios. Yo reconozco a Dios y le doy la gloria a Dios en todo. Yo no, mi cuerpo ha sido usado, sí, pero la gloria se la debo a Dios. O sea, un milagro es darle la gloria a Dios. Y cuando está pasando el milagro, cuando estamos enfermos, cuando estamos ahí derrotados, es importante que le demos la gloria a Dios. Porque ahí le estamos diciendo, no importa que tengo cáncer, no importa lo que diga la gente que voy a morir, te doy la gloria. Porque tú sigues siendo Dios a pesar de todo. A pesar de que me duele, a pesar de que me siento frustrado, tú sigues siendo mi Dios. Esa es la aceptación de que yo soy humano y que Él es Dios y que Él es mi Redentor. Y cuando yo le doy la gloria, cuando yo le doy la gloria a Dios por el milagro que pasó, eso es lo bonito. O sea, no olvidemos, hermanos, que cualquier cosa que pasa es porque Dios quiere y porque detrás de eso viene un milagro, hermano Juan. Detrás de cualquier problema viene el milagro de Dios. Bueno, hay una cosa que bueno que lo estás expresando así, pero hay algo que mucha gente cuando cualquier enfermedad que tiene lo se oprime. Uh-huh. Como dicen por acá, se agüita, ¿no? Dice, ya, no. Entonces, porque no hay fe. Tú lo haces todo, lo estás haciendo en fe. Y eso es muy interesante. Yo recuerdo que cuando a los 18 años que yo quedé parálisis, era una edad que apenas empezaba a volar. Entonces, entrando al deporte y todo eso, y de momento quedó parálisis total. El médico decía, ya no va a caminar. Y sabes que en la fe que yo tenía por mi madre, en vez de sentirme mal o en vez de renegar a esa edad, dijo, gracias a Dios, porque dice Dios que, dice en Hebreos que Dios al hijo que ama lo castiga, dije, qué bueno es que Dios me ama. Mira cómo lo tomé yo en fe. Y no quise que me tocara el doctor ni nada, dije, así me quedo. Milagro fue hecho y gracias a Dios, por eso yo siempre predico milagros y esa es tu fe. Exacto. Ahora, hermano Juan, lo más importante ahora es esto. Dice la palabra de Dios, ir y predicar el evangelio. Dice, y predicar el evangelio, dice, y nos seguirán los milagros. Hay algo bien importante. No nos dice que seguiremos los milagros. No dice, va, ve y sigue el milagro. Ve qué pastor o qué predicador está haciendo el milagro. Dice que los milagros vienen atrás de nosotros. Cuando hay una fe genuina, cuando hay una comunicación, una relación con Dios, hermanos, no necesitamos shows. Vienen los milagros detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios va delante de nosotros. Y nosotros no somos los que somos, hacemos milagros. Dios es el que los hace para su gloria. Hermano Juan. Bueno, milagro de sanidad. Yo he visto muchos milagros en mi vida. Yo creo que nos sentaríamos aquí y sería incansable todos los testimonios que tenemos. Pero yo quiero mencionar, por ejemplo, uno de los primeros que sucedió nosotros cuando nos convertimos, me convertí al Señor a través de un milagro de mi hijo que sucedió, algo extraordinario. Después lo que yo hice fue irme con un hermano a predicar el evangelio a rancherías y a todos los lugares. Y recuerdo que en una ocasión entramos a un lugar en el Estado de México, en México, y entonces había una mujer que estaba dijo que estaba enferma y nos pidió que oráramos. Y entonces nosotros oramos por ella, ¿verdad? Pusimos nuestra mano, hicimos la declaración, la declaramos sana en el nombre de Jesús. Y no volvimos hasta después de un año o año y medio, algo así. Cuando regresé, la hermana me abrazó con mucha fuerza y me dijo, hermano, pastor. Bueno, en aquel tiempo yo no estaba como pastor todavía. Mi hijo hermano dice, hay algo increíble que sucedió en mi vida. Dice, ¿se acuerda usted de mí? Le digo, la mera verdad, pues no me acuerdo, es imposible acordarse uno de todas las personas por las cuales uno ora. Pero lo que ella me dijo, dice, mira, aquel día era mi primera o segunda vez que yo venía a la iglesia. Era mi última esperanza, me iban a hacer una operación de cáncer. Tenía un tumor y dice, y cuando ustedes oraron, dice, en la noche,
dice, yo empecé a sentir un ardor terrible en esa parte donde yo tenía el tumor, dice, y al otro día que me iban a hacer la operación, cuando llegamos, dice que el doctor, dice, pensó que yo estaba jugando, dice, porque dice, usted no es la persona, tiene que venir la persona que va a ser operada. Y ella le dijo, yo soy la persona que va a ser operada. Y le dijo, bueno, pues ya hicimos el chequeo y usted no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Esto afirmó su fe en una forma tan increíble y ella se convirtió en una multiplicadora de la fe, ¿verdad? Es decir, empezó a predicarle a toda su familia y gracias al Señor, ese milagro tuvo un propósito. Yo creo que lo que ha pasado en la vida de mi hermano Jaime tiene un propósito. No es que Dios castigue como algunos pudieran pensarlo. A mí me gustaba mucho una reflexión que yo vi en un libro cuando los apóstoles estaban en la barca y eran cristianos y eran movidos de la fe, ¿verdad? Eran gente, pero como quiera empezaron a tener problemas en su vida. Pero estos problemas lo llevaron a una enseñanza más profunda. Yo creo que el estar cerca de ti, yo he aprendido mucho, no he estado yo en un momento de esta situación en la que mi hermano Jaime ha estado, pero sí creo que esto, pero sí ha sido una enseñanza increíble. Me ha enseñado, igual que tú, a valorar más. Hay veces como que nos relajamos un poquito en el Evangelio. Estamos platicando, ¿verdad? Como que ya sentimos que ya llegamos al punto en que ya ganamos nuestra salvación. Y como que pasa lo que la Biblia nos dice ahí en Apocalipsis, que a veces perdemos nuestro primer amor. Y como que Dios nos recuerda, ¿verdad? Tienes que renovar, levantarte, tener tu primer amor, seguir predicando con mucha fuerza, porque los tiempos están difíciles, ¿verdad? Hace un ratito platicábamos que pues la fe que nosotros conocimos hace algunos años se ha ido diluyendo, como que hoy tenemos un evangelio un poquito light, ¿verdad? Y es necesario que Dios haga esto en nosotros los pastores para que podamos retomar esa fe que a veces como que nos vamos asentando, estamos en un lugar de confort, tranquilos, sin problemas, ya nos asentamos y olvidamos aquel amor cuando empezamos. Jaime, yo creo el pastor Juan Herrera, el apóstol, de ir y predicar a las rancherías, qué hermoso era eso, ¿verdad? Yo creo que todos los pastores empezamos así, ir a las rancherías, predicar el evangelio, cómo nos emocionábamos, nunca nos pagaron un solo centavo, al contrario, nosotros juntábamos dinero de nuestros salarios para ir a poner algo en aquellos lugares. Yo creo que es bonito, hermano Juan, cuando pensamos en eso, realmente el milagro de que Dios está haciendo la obra, que Dios, cuando íbamos a las rancherías y predicamos, hermano, pagamos nosotros nuestro dinero, íbamos y predicábamos, pero yo no sé si te pasó a ti, mano, íbamos a los ranchos a predicar y de repente la gente que se convertía, mano, nos regalaba guajolotes, gallinas, y íbamos en el camión porque la gente quería que nos lleváramos las gallinas, íbamos con nuestras gallinas, yo me acuerdo un hermano que iba con su marranito ahí, oh, mano, la gente cuando se entrega a Dios, se entrega y se da todo a sí mismo, y eso es los milagros que necesitamos ahorita, milagros de hombres de Dios, mujeres de Dios, apasionadas por Dios, que salgamos de fuera de nuestras iglesias, salgamos hacia afuera a predicar la palabra de Dios. Gente que no piense, esto va a ser negocio, esto me va a dejar, voy a recibir ofrendas. Es triste cuando vamos a predicar o cuando vamos a cantar o cuando vamos a hacer algo por una ofrenda. Que lo hagamos, lo hago porque amo al Señor. ¿Cuántas cosas Dios me ha dado? Tengo 52 años, he pasado por tantas cosas, pero todo ha sido para bien de mi vida. Todo ha sido, te amo, Jaime. Dios me está diciendo, si supiéramos cuánto nos ama Dios desaforadamente, si supiéramos realmente cuánto nos ama, hermanos, estaríamos felices. Dice que Él tiene cuidado de los pajarillos. ¿Qué no va a tener cuidado de mí? ¿Qué no va a tener cuidado de mí? Hermanos, necesitamos gente que sea apasionada. Hermanos, que no siga los milagros. Que los milagros los sigan a Él, ¿por qué? O a ella. ¿Por qué? Porque tiene una relación íntima con Dios. Porque está impregnado con Dios, hermano. Acuérdate de Eliseo, hermano. De Eliseo ya había acabado su trabajo, había muerto y lo echaron allá a la tumba, hermano. Pero le faltaba un milagro. Sus huesos, sus esqueletos, ya estaban casi haciéndose tierra. Dice que echaron ahí un ladrón, hermano. Y él tan solo tocó los huesos de Eliseo, hermano. Y se levantó, recobró vida. ¿Cuánta unción tenía ese hombre? ¿Cuánta unción de Dios tenía esos huesos secos? Ahora la pregunta es, hermano, necesitamos que haya milagros, que tú te llenes de Dios, porque eso es un milagro, ver hombres y mujeres de Dios, hermano.
Yo creo que necesitamos eso, hermano. ¿Quieren ver milagros? Aquí tenemos el anuncio una vez más del hermano Juan Ramón, de un hombre que es un milagro. Bueno, milagro. Da la dirección, bueno, vamos a dar la dirección, ¿verdad? Esta dirección está ahí en Humble, Texas, ahí un poquito más allá del aeropuerto, ¿verdad? Y es el 200 North Houston, Suite A1, ¿verdad? En Humble, Texas, y el código postal es 77338. Nuevamente es 200 North Houston, Humble, Texas, 77338. El teléfono está ahí en pantalla, usted puede llamarme. Va a ser un evento extraordinario. Lleve a sus hijos, vaya usted si se siente desanimado y aprenda lo que Dios tiene para usted. Si yo puedo, dice este hombre, usted también puede, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos lo dice de otra manera. Dice, todo lo puesto en, puedo en Cristo que me fortalece. Vaya, porque Dios tiene un milagro para usted. Amén. Yo quisiera decir algo más, hermano, acerca del milagro. Si tú te ves en el espejo, tienes que aprender a decir, ese es un milagro de Dios. El que yo esté respirando, el que yo abra mis ojos, es un milagro de Dios. Yo tengo que creérmelo primero. Si no, ¿cómo voy a poder decir que somos, hay milagros si yo no creo que mi vida es un milagro? Yo creo que mi vida es un milagro y tiene un propósito. Y mi vida tiene que darle la gloria a Dios. Porque decíamos que el milagro provoca dar la gloria a Dios. Y yo soy un milagro de Dios, yo le doy la gloria a Dios. O sea, cada que me levanto, yo me veo en el espejo y digo, yo soy un milagro de Dios. Por misericordia de Dios estoy vivo. Con un propósito para llevar el evangelio. No para disfrutar la vida, no para estar contento aquí y disfrutar todo eso. No. Yo creo que Dios me tiene aquí con un propósito, para darle la gloria a Dios, para poder predicar y llevar el evangelio. Tu vida tiene un propósito, tu vida es un milagro de Dios. Hermano Juan. Yo creo que el propósito es doble, ¿verdad? El servir a Dios a través de todas nuestras vidas, de nuestra vida, y también disfrutarla, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero disfrutarla dentro de lo correcto, porque es cuando realmente puedes disfrutar de la vida. Yo de verdad estoy aquí, hermano Jaime, por los milagros que yo he visto en mi vida. Yo al principio yo no creía mucho en Dios. Yo me formé como un ingeniero del Instituto Politécnico Nacional y nosotros somos muy analistas, analizamos todo y yo decía, pues no, realmente nosotros provenimos de como decía Charles Darwin, de una creación evolutiva. Yo no creo esto no tiene lógica, pero realmente lo que no tiene lógica es lo que decía él. Ahora podemos ver, ¿verdad? Realmente ahora como un hombre de Dios y haber pasado por la ciencia, veo que realmente somos un milagro de Dios. Amén. Qué importante. ¿Qué esperamos en esta visita del hermano Juan en tu iglesia? Bueno, hermano, va a ser algo extraordinario lo que va a suceder en esto. Esperamos milagros. Esperamos milagros. Esperamos que estos hijos con los cuales usted pues están todavía muy pasivos, ya pues ellos se despierten. Otra cosa que queremos que va a suceder es que si usted, ¿verdad?, ha sentido que no tiene fuerzas, ¿verdad?, y que tal vez usted no puede, él va a encontrar, usted va a encontrar algo increíble ahí. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Seguimos adelante, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga. My eyes open wide. Back in the ring, you got me swinging for the grand.